Hablemos de fenómenos de temporadas. Probablemente uno de los que es más notorio en el 2016 es Pokémon GO. No ha llegado oficialmente a Colombia, pero muchos nos hemos dado a la tarea de encontrar la forma de descargar el juego y poder tenerlo dentro de nuestros teléfonos móviles. Cuando decimos que es un fenómeno es porque literalmente lo es preocupante. Muchas personas ya no viven en la realidad, sino que se pasan a vivir en la realidad aumentada que les está presentando el juego y hay gente muy fanática. Les voy a poner un ejemplo para que puedan entender cuál es mi teoría. Miren lo que pasa cuando en un punto de una ciudad, de una de las más pobladas e importantes del planeta, que es Nueva York, se encuentran un Vaporeon. Esto es en el Central Park y sucedió que todo el mundo paró el tráfico, se fue corriendo a encontrar un Pokémon. O sea, es un juego, entiéndalo, es como si usted dijera en el Parque del Río, en el Parque de Río, o si usted dijera en el Parque del Café, o en el Parque Bolívar, o en cualquiera de los parques de su ciudad, estuviese un Pokémon determinado y todo el mundo estuviera ya tirando los carros, bajándose, corriendo y todo lo demás, simplemente por ir a capturar ese muñeco. Buenas noches, Sebastián. Buenas noches, mucho gusto. Gracias por tu discurso. Gracias por ver nuestro programa. Mañana nos vemos. Ya les habíamos hablado aquí en Versión Meta hace algunos días de Pokémon GO, esta aplicación que, como les contaba Sebastián, ni siquiera ha llegado a países como Colombia y ya es una de las más descargadas. Les contábamos hace algunos días y decíamos aquí en Versión Meta que por lo menos esta aplicación había puesto a nuestros jóvenes y también a nuestros adultos contemporáneos a moverse de sus sillas, a salir de sus casas y a recorrer otros lugares de la ciudad. Sin embargo, eso que creíamos tratar de ver, Sebastián, el lado tan positivo, al parecer no es tan cierto, porque como estos, que parecen fenómenos divertidos, extraños, no, particulares, o sea, un poco más torcido esto. Pero bien. Bien, gracias por el intento. Bien, Juan. Sebas, lamentablemente ya ha generado otra serie de acontecimientos no tan agradables en muchísimos lugares del país. A ver, denme ejemplos, que es que algunos llegan a tildar el tema de Pokémon GO como que tiene un lado oscuro y que sirve para que el gobierno los controle o para que otros aprovechen y hagan de las suyas y puedan vulnerar al ser humano y al ciudadano de bien que está jugando este prestigioso juego que le da ganancias a la compañía Nintendo. Es real, ciudadano de bien, lo que le voy a contar, mi querido Sebastián. ¿Voy a ir atrapando Pokémon? No, hombre, no es una cosa tan dramática, Sebas. Yo tampoco soy de ese extremo de teorías conspirativas ni de pensar que nos están lavando el cerebro a punta de Pokémon. Pero si uno revisa las noticias que ha generado esta aplicación y este juego en los últimos días y se encuentra cosas como una chica que en una ciudad se encontró un cadáver, Sebastián, por estar jugando Pokémon y se echó, póngame atención en vez de estar jugando con esa cosa, hombre. En Estados Unidos, por ejemplo, se han reportado al menos 4 hombres que utilizaron el videojuego, Sebastián, para engañar a algunas personas, sobre todo a los jóvenes, poner los Pokémones en ciertos lugares donde las víctimas fueran más sensibles a un robo y allí efectivamente robarles. También, Sebas, como este ha sido un juego inmersivo que ha utilizado precisamente mucho este tema de la realidad y del mapeo, pues ha habido en los últimos días muchísimos reportes de accidentes de tráfico debido a los benditos Pokémones. Y por si fuera poco, que de todas formas, ¿cuándo los canonizaron? No lo es, Sebastián. Hay muchos ciberdelincuentes creando cuentas no oficiales o aplicaciones no oficiales para que cuando usted la descargue su teléfono sea muchísimo más vulnerable al robo de datos. Y desde el lanzamiento del juego, Sebastián, las criaturas que han sido localizadas en muchísimos lugares del mundo también lo han sido en otros lugares donde muchos mandatarios y personas encargadas de estos lugares han llamado la atención a los chicos para que tengan un poco de respeto. Uno de los casos que se dio últimamente fue precisamente en el Museo del Holocausto en Washington, en Estados Unidos, donde el director del museo salió a pedirle a los jóvenes que, por favor, en un lugar como este tuvieran un poco de respeto y no se pusieran a atrapar Pokémon. Bueno, eso es un asunto que uno va aprendiendo paso a paso y que puede ir mejorando, que alguna gente tiene que sensibilizarse alrededor del respeto y que obviamente no deben utilizar la aplicación en ciertos escenarios, pero pues también hay otros puntos donde las cosas no son tan felices. Por ejemplo, hay algunos países de Latinoamérica que aún no tienen acceso oficial a Pokémon GO. Entonces, hablamos de Costa Rica, que listo, ellos ya tienen acceso a Pokémon GO. Brasil, Argentina y Chile
únicamente tienen un segmento para tester, pero aún no hay nada oficial. Es más, un grupo de hackers de Brasil se unió para hackear la cuenta del creador de Pokémon GO, haciendo presión para que lanzaran de manera oficial la aplicación. Ante ello, la gente de Niantic, que son los que crearon la aplicación, dijeron de manera oficial que sus servidores están saturados y que no han terminado de desarrollar el juego para Latinoamérica. Dicen, abro comillas, todavía no hemos terminado, sí, Brasil, queremos traer el juego a ustedes y a muchos otros países en los que todavía no está habilitado. Adicional a eso, muchos de los competidores que estarán en Río, de los deportistas, están en la Villa Olímpica y se están quejando también a través de redes sociales porque en la Villa no hay Pokémones. Lo siento, muchachos, es que no fueron hasta Brasil a atrapar Pokémones. En fin, Sebastián, hay cosas que se pueden solucionar, como tú dices, con el tiempo y con la educación. Sí, claro, eso puede pasar. El tema de la inseguridad frente a la aplicación, cuando la aplicación esté abierta para países como Costa Rica, como Colombia, por ejemplo, seguramente el tema de la seguridad va a informar. Pero, ¿qué me dice usted, mi querido amigo, de los amigos de lo ajeno? ¿Qué vamos a hacer con ellos, por ejemplo? Les voy a mostrar un experimento que decidieron hacer los amigos de Blob Security, donde dicen que no están haciendo una apología, ojo, no están invitando a nadie a que lo hagan, porque están seguros que en muchísimos lugares del mundo ya están pasando cosas como esta. Ellos decidieron, Sebastián, hacer este experimento donde muestran cómo algunas personas pueden ser señuelos fácilmente de tener robos, accidentes, otro tipo de situaciones incómodas gracias al juego de Pokémon. Mire esto. Lo que hacían era crear una pokeparada virtual. ¿Qué significa una pokeparada? Un punto donde usted se acerca con la aplicación abierta, hace girar un indicador que tiene la fotografía del lugar y cuando lo gira salen algún montón de premios que usted puede utilizar, ya sea el incienso para traer pokémones, algunos ítems para hacerlos evolucionar, pokebolas o lo que sea. Y luego la loca soy yo, oh, Dios mío, bendito. Yo no soy loco, yo simplemente me adapto a una tendencia. Muy bien. Son perspectivas muy diferentes. Ahora, es que el asunto también llega a nuestro país. O sea, si usted es de aquellos que le preocupa el emprendimiento colombiano, pues le contamos que esta ya es una noticia internacional. La pokerruta que usted puede ver en la ciudad de Bogotá, que inventó un emprendedor bogotano que decía que durante la época de vacaciones no encontraba cómo movilizar gente en su ruta que normalmente era usada para que los estudiantes se desplazaran desde sus hogares hasta el punto donde finalmente recibían clases. Pues lo que él hizo es que durante las vacaciones que en este momento se desarrollan, los pudiese llevar desde el punto A hasta el punto B, con una ruta específica. Entonces él ya sabía por dónde meterlos, con un módem instalado dentro de su camioneta para que hasta 7 entrenadores Pokémon se pudiesen conectar y así no gastaran sus datos, y de esa manera todos en un grupo se pudiesen ir a atrapar Pikachu o se pudiesen ir a atrapar cualquier Psyduck o un Caterpie o incluso un Bulbasaur, o sea, un montón de Pokémones, imagínese. ¿Y qué tan cara la vueltica en la Pokerruta? Pues este emprendimiento tiene algo particular y es su costo. Cuesta una hora 45 mil pesos. Después de la segunda hora de juego le dan a usted el módico monto de 35 mil pesos. Y dicen, abro comillas, la ruta va a durar lo mismo que dure la popularidad del juego, que es lo que confiesa el emprendedor dueño de esta pokerruta. Obviamente la gente de Actualidad Panamericana sacó una noticia alrededor de esto que afirmaba que los taxistas de Bogotá se oponían a esta y cualquier otro tipo de ruta que se diera, incluso para comprar la leche o cualquier cosa, todo tenía que ser. No le meta Actualidad Panamericana, Sebastián, aquí a este programa de información, hombre, que nos enredamos. Por lo menos tiene claro el emprendedor cuál va a ser el fin de su negocio, Sebastián. La cosa está tan compleja y todo el mundo está tan revolucionado con esta fiebre de Pokémon que nuestros amigos de Enter.co, frente a todas las situaciones que vienen sucediendo con esta aplicación y este juego, decidieron lanzar unos consejos que pueden ser un poco tontos, pero la verdad son bastante útiles, sobre todo para nuestros chicos, los más jóvenes, que están apasionados por este juego. Los amigos de Enter.co dice, procure no jugar en la noche, claro, la noche, y sobre todo en la calle, Sebastián, vio, no juegue en la noche, estamos ya de noche, guarde el celular.
y sobre todo en la calle, Sebastián, es mucho más inseguro y peligroso. Procure hacerlo mejor. Esto, bueno, supongo que dicen que en el trabajo es... Que están despidiendo masivamente las empresas. Por estar en un lugar seguro, sí, porque en el trabajo no deje de trabajar por jugar Pokémon, por favor. En el estudio o por su barrio. No vaya solo a los gimnasios. Recuerden que en todos los parques de las ciudades hay gimnasios Pokémones. Entonces, una de las recomendaciones es no ir solo a un gimnasio Pokémon, ya que este es un lugar de batalla donde puede haber conflictos y donde puede un grupo de personas puede ser víctima, Sebastián, de un robo, por ejemplo. Y por favor, esta es importantísima, no maneje jugando Pokémon. Recuerde que la realidad es distinta al mapa de la supuesta realidad que le está mostrando su aplicativo en este juego. Aunque si quiere hacer que eclosionen los huevos que le dan en Pokémon, simplemente tiene que meterlos a la incubadora, puede ponerlos en el carro, abrir la aplicación, no mirar la aplicación, pero sí irse con ella abierta y de esa manera cuenta la ruta. Es una solución. Incluso a través de Twitter, en arroba versión beta TV, nos informan que en los centros comerciales de ciudades como Medellín, uno puede encontrar diferentes Pokémones y maestros Pokémon que pueden ayudarle a usted a mirar diferentes puntos para, primero, hacer un Poképaradas, segundo, ir a gimnasios cercanos, o tercero, capturar los Pokémon más difícil. Es mejor hacerlo en un lugar seguro, gracias a nuestro amigo Pique, que ahí está conectado con nosotros a través de Twitter. Pero claro, el asunto no se queda ahí. En Rusia, ni corto ni perezosos, lanzaron una aplicación sospechosamente similar a Pokémon Go, que se llama No Moscú. Según se pueden ver en las capturas, la aplicación guarda bastante parecido con Pokémon Go en su estructura general y modo de uso. Gracias a una brújula, usted se puede orientar en la búsqueda de personajes históricos, buscándolos por toda la capital del país. Mucho mejor. La aplicación funciona de momento de forma limitada, con apenas un puñado de figuras de la historia de Rusia, entre ellas Yuri Gagarin, Pushkin, Tchaikovsky, Iván el Terrible, el cantante Víctor Tsoi, y pronto estará terminada para iOS y para Android. Me parece una mejor opción, Sebastián, y sobre todo que algunos profesores que están detrás de estos proyectos aseguran que lo que está pasando con Pokémon, Sebastián, puede ser tan grave que puede estar afectando incluso nuestra capacidad cognitiva. Evidentemente, Sebas, no tienen todavía unas pruebas ni una investigación contundente, pero estos expertos, como el profesor Elan Barenholz del Centro de Sistemas Complejos y Ciencia del Cerebro de la Universidad Atlántica de Florida, asegura que esta aplicación está estimulando algunos puntos de nuestro cerebro de la misma forma que la hacen las drogas psicoactivas, y que por eso puede generar no solamente la misma adicción, sino que también puede generar daños cerebrales. No espera, sabemos. Espera, es que hay un Caterpie cerca, mírame. Mira. Y tiene 31 puntos de experiencia. Y acabé de capturar un Caterpie. Chris, pero es un asunto que también la policía de Estados Unidos está preocupada por el tema, y dicen que a los que están capturados por el tema de abusos sexuales y que estén en libertad condicional, no lo pueden utilizar. Son más de 3.000 personas las que se verían afectadas por esa medida y que no podrían utilizar esta famosísima aplicación que personas como yo... Bueno, yo no soy tan adicto, pero sí conozco muchos adictos. Se te nota que no eres tan adicto. Tiene mucho sentido lo que dice el gobierno de Estados Unidos, Sebastián, y sobre todo todas las precauciones de las que hemos venido hablando aquí en Versión Beta. Este fenómeno ha pasado no solamente por lo bueno que ya le contábamos, lo malo que hoy le estamos contando, sino también hasta por el terreno de la ciencia ficción y de los realizadores, como este audiovisual llamado Patrick Williams, que creó un corto de 5 minutos donde parodia un poco nuestra amadísima serie Black Mirror con lo que pasa en Pokémon Go. A ver. Ahí lo vemos, una situación, Sebastián, un poco, si usted la ve completica, con la oscuridad que caracteriza ese lado profundo de Internet, de Black Mirror, pero esta vez pensando qué puede pasar con esta aplicación. Igual, nosotros al final no sabemos si esto de Pokémon Go puede ser un invento de la CIA o puede ser un asunto para controlar mentes o una aplicación diabólica, porque dicen que Pikachu es el enviado del diablo. Cosas que se inventan, es como lo del Tricky Tricky Halloween. Nunca te dijeron eso. O también que puede ser un arma de alienación mental.
Ah, pero o sea, ¿sabe que yo sí le tengo aquí el señor Oliver Stone, un gran director de cine norteamericano, Sebastián, y que ha sido creador no solamente de grandes piezas del séptimo arte, sino también de muchísimos documentales? Él ha venido en los últimos años en una lucha contra el capitalismo y sí tiene una posición bastante radical frente a este tema. Le voy a leer un pedacito de lo que ha estado diciendo, por ejemplo, el señor Oliver Stone frente al fenómeno de Pokémon. Dice, no me hace ninguna gracia esto de Pokémon Go. No creo que sea un asunto del que reírse. Estamos llegando a un nuevo nivel de invasión de la privacidad por parte de los poderes económicos. Los beneficios de espiar a los ciudadanos en su vida cotidiana son enormes para Google y obviamente para todas las empresas que están alrededor. Claro, el señor Oliver Stone, Sebas, dice que con Pokémon Go lo que estás haciendo también es mostrándole a Internet y a esas grandes empresas que puedan tener tu información, cómo es tu casa, cómo es la casa de tus amigos, cómo es el colegio en el que estudias, cómo es tu oficina, cuáles son los lugares a los que vas. Y para el señor Stone, eso hace parte de una probable treta que está haciendo el capitalismo para obtener el control de nuestras vidas y de nuestras mentes. A ver, eso es un asunto que simplemente lo que utilizaron fue la realidad aumentada, que eso ya lo veníamos viendo incluso en los periódicos locales donde usted acercaba su celular, salía un video, solo que en ese momento no fue tan sorprendente porque no capturaban lo más importante, que eran los mejores recuerdos de la infancia con una aplicación que le permitía a usted tener la tecnología con todo lo que pasó en los 90s. ¿Cómo lo ve? En fin, ahí le dejamos a usted el lado luminoso, el un poco oscuro, para que sea usted mismo el que saque conclusiones. Aquí en Versión Beta simplemente nos interesa analizar cómo un fenómeno sencillo que viene de la mano de nuestros dispositivos móviles revoluciona y empieza a cambiar de repente nuestra forma de comportar. Jueguen con moderación, no descuiden a sus familias, traten de estar muy concentrados en su vida. Es que ya algunas veces parecemos en el minuto de Dios, Cristina. En tus manos ponemos el día que ya pasó y el programa que llega. Gracias, Sebastián. No, en Pokémon Go, por favor. Por ahora le damos la bienvenida a Versión Beta. Estos son nuestros titulares de hoy. Hoy, en tiempos donde la gente que no salía de casa ni pagándoles, hoy andan corriendo por todos lados cazando Pokémones, veremos. Y todos los ganadores de un festival cinematográfico de drones. Conoceremos a PetWash, un sistema de aseo y salud para mascotas a domicilio. Y en nuestra actividad viral, un niño de 9 años que sabe mucho del universo y la vida y un video que junta los himnos y crea un himno olímpico. Después de este corte en Versión Beta, le mostramos cómo los drones están haciendo otra cosa más allá de divertirnos en las fiestas, de mostrarnos videos súper interesantes y ahora se convierten en una herramienta para hacer construcciones audiovisuales increíbles. Se pone a investigar todo lo que tiene que ver con el tema de drones y que ya hemos hablado casi de todos los tipos de drones que existen y todo lo que se puede hacer, pues se daría cuenta que durante casi 8 días se podrían hacer en continuo programas de 30 a una hora. A ver, ¿con qué nos vas a sorprender ahora, Sebastián? ¿El último récord Guinness de dron Pokémon? ¿O el último dron que crearon para una guerra? ¿O un dron hecho en una casa en forma de Pikachu? A ver. Vea, no. En realidad de esas tres cosas, no, no y no. Ya hemos hablado de algunas de ellas y no hay un dron de Pikachu. Ojalá, porque ya no habríamos comprado. Todavía no. El asunto es que es un festival cinematográfico que premia, es que no sé cómo explicarlo, o sea, no sé si premia lo poético del dron, el arte que hace el dron, porque no hacen empanadas, hacen arte. Podría también llegar a todo lo que tiene que ver con el asunto de la actuación del dron. ¿O podría ser la técnica del manejo del dron? O sea, a ver, vamos más despacio porque me sorprendiste. Sebastián Misas hablando de arte. De poesía. Poesía, drones y cine. Ahí sí me sacaste fuera de base. Vea, el festival se llama New York City Drone Film Festival. Veamos su tráiler para el 2016 para poder entender qué es este asunto. Definitivamente me sorprendiste, Sebastián, y el tráiler tiene muchas características o menciona algunas de las características que efectivamente tienen los drones. Hay que empezar, Sebas, por lo controversial que ha sido el tratamiento y el uso de este tipo de artefactos, pero también hay que reconocer que al mundo de lo audiovisual le ha dado muchísima versatilidad, muchísima belleza y sobre todo otras posibilidades de contar historias. Si miramos bien la página del festival, que es www.ng.com/dronefilmfestival.com, hay muchísimas categorías.
A ver, te voy a proponer que veamos como los ganadores de las categorías más importantes para entender si esto simplemente es un capricho o si finalmente los drones sí han venido para quedarse y revolucionar todo el mundo audiovisual, que es como una de las teorías que hay. ¿Listo? Acepto la idea. Vamos a ver cuáles han sido los ganadores de este festival. Comencemos. Primera categoría, que es Extreme Sports. Aquí está. Categoría de Extreme Sports y también en la de Best in Show, el ganador absoluto es Afterglow Leak Sweet Segment, que es un segmento de un video hecho por Sweetgrass Productions para una marca de bombillos que es Philips. Usted lo puede buscar en Vimeo como Afterglow Fulfilled by Sweetgrass Productions. Ahí le dejamos, así lo busca en Vimeo y puede encontrar este video completo. Recuerde, hecho con drones. Además, Sebastián, porque hay que recomendarles a ustedes que lo vean completo porque es hermosísimo. Esquiar en la noche en Alaska, con el cuerpo lleno de bombillos LED, con todo lo que eso implica, definitivamente no es fácil y la experiencia es hermosísima. Recomendado. Ahora veamos otro lado. Este es para la categoría narrativa, que el premio se lo llevó The Smallest Empire. Si usted, al igual que yo, es fanático de Age of Empires, seguramente le habrá llegado al corazón este video. Es una cosa muy bonita. Bueno, y también la flecha. La flecha, si usted protagoniza el video, también le ha llegado al corazón. El asunto es que este video representa como si fuese en la vida real Age of Empires, grabado con un dron, ya tiene más de 34 millones de reproducciones en su canal de YouTube y ahí es donde entendemos por qué empieza a ser parte de uno de los festivales más importantes en el mundo de los drones. Y con los drones, evidentemente, se pueden contar muchísimas historias. Ahora, un crítico dirá, pero eso lo hacíamos antes, que existieran los drones. Claro, pero como mencionábamos, los drones le dan la posibilidad a los realizadores, Sebas, no solamente de utilizar, por ejemplo, otro tipo de lentes que dan una sensación como la que usted acaba de ver, sino también de contar las historias desde otros puntos de vista. Te voy a mostrar el ganador de la categoría técnica, que fue Art of Shades All the Way, que es este. Es un videoclip llamado All the Way de la banda Art of Shades, dirigido por Colin Soldado Cardo. Ahí está, videoclip musical. No solo estábamos hablando, sí, de piezas para un fin no determinado, sino que también hay un tema musical que se puede ver normalmente representando una banda. Como hemos visto, Sebas, también hay una variación en el tema de las historias. Algunos tienen una estructura narrativa, una historia un poco más fuerte, otros no tanto, apenas están empezando a experimentar. Pero wow, lo que nos sigue sorprendiendo es la forma en la que algunos, por ejemplo, logran manejar los drones. Usted está viendo ahora el que ganó en la categoría de arquitectura, que se llama Greystone Racing. Lo que estamos viendo, Sebastián, es el Greystone Park, que era un hospital de psiquiatría que fue construido en 1876 y fue el edificio más grande de los Estados Unidos en su momento. Esta construcción fue demolida desde mayo hasta noviembre del 2015 y la destrucción de esta gran obra maestra histórica fue grabada por Glee BJJ, Jelly Johnson, Lisa Blow y Northstar. Usted puede buscar en YouTube Greystone Racing y ahí va a poder este completo bellísimo ganador en la categoría de arquitectura. No nos centremos únicamente en este tipo de videos, hay otras categorías más. Obviamente no vamos a pasar cada una, pues porque el tiempo se nos queda corto y les tocaría a los de Gente, Pasión y Fútbol seguir presentando la seguir mesa, viendo cosas, videos con nosotros. No sería tan divertido. Nosotros les vamos a mostrar otra de esas categorías, ya como para ir resumiendo e ir más rápido, en este caso en la categoría Droney, que se llama The Shark Droney. Una categoría llamada Droney, eso es The Shark Droney, lo hizo la gente de BehindTheMask.com y en Vimeo lo buscan como The Shark Droney. Mira, ahí hay una cosa, por ejemplo, también distinta, Sebas, y que puede ser muy chévere para los realizadores que vienen experimentando con los drones, y es cuando el dron es un personaje narrativo más que cuenta la historia. ¿Cómo funciona eso? Pues que el dron es un personaje narrativo. Que... O sea, es como si Drácula fuera un dron. Ay, escuchemos, veamos mejor Dronácula. Otra... Ustedes me entendieron, ¿cierto? Veamos otra de las categorías para que vayamos terminando. Esta, Sebastián, es la categoría escogida por el público y se llama Droney Proposal.
Ahí lo tienen, este fue el que escogió el público. Tarcisio Sanudo decidió pedirle matrimonio a su novia, suponemos, y casi no le da el anillo por estar manejando el dron, pero al final todo le salió bien, le dijo que sí, y la propuesta quedó grabada y además ganadora de un concurso de cortos hechos con drones. Ahora sí, para cerrar, o sea, sí se lo prometo, es en la categoría de freestyle. En este caso, el ganador fue Abandonado. Es un video de Carlos Puertolas, debe saber mucho del tema del vuelo de drones para poder cruzar cualquier tipo de pared, pues porque creo que un golpe a la velocidad que muestra ahí no sería muy, muy adecuado. Uy, sí. ¿Podemos hacer un bonus? No, Carlos tuvo que haber tomado unas clasecitas de vuelo definitivamente o haber jugado en un simulador un buen rato para poder hacer eso. Está muy chévere. ¿Podemos hacer un bonus o no nos da tiempo? No, Sebastián, vamos a ir a un corte, pero ahí le dejamos a usted la página completa para que pueda ver. Sebastián, queríamos mostrarles otras categorías porque hay categorías de documental, noticioso, en fin, muchas otras que usted puede ver en la página www.nycdronefilmfestival.com. Ahí les queda nuestra campaña de versión beta. Los drones tienen muchísimo que aportar a la creación audiovisual, solo hay que saber usarlos. ¿Cuál es el discurso de un niño de 9 años sobre la vida? ¿Un niño o un ñoño? Niño. Un hombre pequeño. No, sino que te entendí, ñoño, un ñoño de 9 años. Un infante de 9 años, ¿cuál es el discurso que tiene alrededor de la vida y del universo? Eso se lo mostramos luego de esta pausa aquí en Versión Beta. Es que este ñoño. Vamos a presentar a unas personas que le pueden ayudar a usted a hacerte el baño de su mascota algo muchísimo más fácil y lo mejor a domicilio. Petwash es una empresa de servicio a domicilio donde se presta baño, peluquería y medicina preventiva. Todo se hace dentro de un camión que está completamente equipado para prestar este servicio. Nosotros nos desplazamos a las casas de las personas donde logramos pues, prestar el servicio todo dentro del camión. La persona no tiene que desplazarse, no tiene que salir de su casa, no tiene que montar su perro y llevarlo y dejarlo en un lugar encerrado. No tiene que esperar a que esté listo para volver a recoger, todo se hace pues en su lugar de vivienda y se le entrega al perro inmediatamente se termina. El servicio se presta perro por perro, entonces no hay la necesidad de esperarlo ni dejarlo pues encerrado mientras que se presta el servicio. El camión empezó pues con una idea de diseño donde lo logramos hacer. Miramos una idea que se estaba prestando en México, un servicio que se presta algo similar, donde de ahí logramos tener varias ideas para montarlo pues acá posteriormente en Colombia. Les voy a explicar como un poquito parte por parte cómo está distribuido y cómo está hecho para que conozcan. Ya, me prende la planta, por favor. Este furgón está completamente equipado con tanques de agua limpia, tanques de agua sucia, tiene unos servicios de planta eléctrica para poder ser autosuficiente pues, y prestar el servicio donde no haya conexión eléctrica. Tiene principalmente un tanque de agua limpia en la parte de adelante también, donde nos da cantidad de agua necesaria para poder prestar el servicio durante todo el día. Todo el furgón está hecho en fibra de vidrio aislada, que hace que no se aumente pues, la temperatura dentro del calor del camión y sea cómodo pues, trabajar. Ya después seguimos con una escalerilla de ingreso pues, para ayudar a subir al camión. Un sistema pues, de iluminación completo para trabajar de día o de noche. Una mesa para baño, para cepillado y secado de las mascotas. Esta mesa es muy importante porque está hecha en un material especial que hace que los animales puedan agarrarse un poquito y sentir un poquito la comodidad y la tranquilidad pues, dentro de la mesa. Cuenta también con la bañera, que es una bañera fabricada en fibra de vidrio. Ya manejamos los productos, diferentes tipos de productos para prestar los servicios de baño. Es muy importante también aclarar que todos los productos que tenemos funcionan con un sistema de biodegradable. Entonces, luego de que se almacenan en los tanques de agua sucia, pueden ser pues, eliminados normalmente en una alcantarilla y no contaminar pues, el ambiente. Acá ya tenemos pues, como
una bodega. Guardamos todo lo que son los equipos de soplado. Este soplador inyecta aire a presión, lo que hace pues que se vaya eliminando rápidamente el agua dentro de la mascota. Posteriormente tenemos el secador, luego que el paciente pues se encuentra más seco, se hace un proceso de cepillado y se termina pues de secar con este que bota aire ya caliente. Una de las ventajas de Pet Wash comparado con los otros lugares es que yo, que soy médico veterinario, siempre estoy presente durante los baños, haciendo una revisión de la piel de las mascotas, del estado general de salud de las mascotas y mirando cómo se encuentran. Primero se solicita una cita por vía telefónica o por WhatsApp, ¿cierto? Recogemos el perrito, lo montamos al camión, le hacemos una revisión primero general de la piel, a ver cómo se encuentra, cómo está, en estado pues como que no vamos a montar a un perro enfermo. Luego pasamos al amarre, se le hace un amarre cruzado con la soga para evitar pues que el perro vaya a ahorcarse o a apretarse pues la parte del cuello, tallarse. Luego ya se pasa a la parte de la bañera donde se le hace el baño pues normal. Posteriormente ese proceso pasa ya al secado, donde se aplican ya los sopladores y los secadores. Trabajamos con perros, con gatos y con conejos, pues la verdad lo más doméstico pues que se encuentra. Son las mascotas pues como más comúnmente que bañamos. Una de las ventajas, por ejemplo, que les quiero decir también de esto es que las mascotas están completamente tranquilas, donde ellos pueden ver que están al frente de su casa, pueden ver incluso al propietario afuera. Entonces eso hace que se disminuya mucho el estrés al momento del baño, que es uno de los momentos que más causa estrés en una mascota. Luego de secado ya pasa, si es pelo largo, va a ser un proceso de cepillado, donde se le deja el pelo completamente cepillado y liso y brillante. Por último se pone la loción y la pañoleta y se te entrega la mascota completamente terminada. Y las personas ven eso, ven también un carro con unas instalaciones muy adecuadas, muy bonitos, algo muy bien montado y le dan la confianza a uno. Esto es un programa que ha ido creciendo a partir de la confianza también, de las redes sociales, nosotros hacemos mucha fuerza en las redes sociales, en estar pendiente de las mascotas, en poner fotos, en hacer videos, en comentar, en responder, en hacer comentarios y crear una confianza como de familia y de un estado pues sí, de tranquilidad para las personas y que confíen en Pet Wash como marca pues para bañar sus perros. ¿Están viendo la primera flor nacida o cultivada en el espacio? Eso dijo Scott Kelly, un astronauta que compartió la foto en su Twitter. La flor es de la especie Zinnia, sin embargo no es la primera flor cultivada en el espacio exterior, ya que los rusos a bordo de la nave soviética Salyut 7, cuando los tripulantes lograron que floreciera un ejemplar de Arabidopsis, pero igual que una flor sea tan cerca de crecer y vivir con esas características de vida, es de aplaudir. Esto llegó gracias a @planetariomed. Gracias, Sebastián. Y a nuestros amigos del Planetario de Inversión Meta le contamos un poco sobre el lado oscuro de la famosa aplicación Pokémon Go, que ahora se volvió una fiebre mundial. Y también hablamos algo del Festival Cinematográfico de Drones. Cristina, hay saludos especiales. Y le mostramos también un poco cómo funciona Pet Wash. Y le vamos a enviar saludos, Sebastián, no solamente a Catalina, que ayer que les estábamos hablando de la importancia de la inclusión en los medios de televisión, entre ellos el closed caption, una herramienta que usted ya puede utilizar en una, y le enviamos saludos a Catalina, pero no es solamente Catalina, sino muchas otras personas que hacen muy bien su trabajo para que más personas puedan saber que hablamos aquí en Versión Beta. Están Catalina Franco, Milena López, David Calderón, Marco Mocchi, Fernando Laiseca, Adolfo Laya, Juan Francisco Quintero, Kevin Céspedes, que es el grupo de caption en vivo que permite que nos puedan traducir todas las cosas que decimos, incluso cuando nos reímos dice risa. Perdón, muchachos, porque sabemos que a veces los hacemos enredar mucho, pero también les agradecemos, como les decíamos, porque gracias al trabajo que ustedes hacen, muchas personas pueden tener la información del mundo, de la actualidad y la tecnología que le contamos aquí en Versión B. Nosotros nos vemos de nuevo mañana a las 8 de la noche con más actualidad y tecnología aquí en Canal UNE con esto que es Versión B. Chau.